In the Church of St. Francis of Assisi, the Pope delivered a long and forceful speech to the bishops of Central America. He started by recalling those Christians who were martyred for denouncing the injustices the poor suffered in the past decades. He publicly praised the bishops who at that time stood firm despite criticisms. Recuerdo que siendo cura joven, el apellido de alguno de ustedes era mala palabra. Y la constancia de ustedes mostró el camino. Gracias. During the Pope's speech, he used the example of Oscar Romero, who he canonized in October 2018. Él también fue mala palabra. Sospechado. Excomulgado en los cuchicheos privados de tantos obispos. Pope Francis asked bishops to listen to the people because they will sometimes learn from their example and commitment to the church. He humorously noted a recent case he came across. Hablando de la abuela, ya la segunda vez que la veo. La vi ayer y la vi hoy. Una viejita así, flacucha, de mi edad o más todavía, con una mitra. Se había puesto una mitra que había hecho con cartón y un cartel que decía Santidad. Las abuelas también hacemos lío. Una maravilla del pueblo. The Pope insisted a lot to bishops to make themselves available to the priests in their diocese. He gave them an example of a bishop he knew. Era bastante frecuente. Cuando terminaba la audiencia de la mañana, ya no había la hora de ir a comer. Había dos curas ahí que no estaban en la agenda esperándolo. Y este volvía atrás y los atendía como si estuviera toda la mañana por delante. Dejarse incomodar y dejar que los fideos se pasen y que la chuleta se enfríe. Dejarse incomodar por los curas. He also expressed his concern for the many Christians who have forgotten the meaning of compassion. His address to the bishops of Central America was profound, direct, and very demanding. So much so that when he finished, he asked for help to preach by example. No se olviden de rezar por mí para que cumpla todo lo que dije. Muchas gracias.